Bienvenidos a un nuevo capítulo de Senado Presenta. El destino de hoy nos lleva al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Allí, bien cerquita de Bahía Blanca, llegamos a Coronel Rosales, el partido cuya ciudad emblemática es nada menos que Punta Alta. Un sitio que hace referencia justamente al accidente geográfico que le dio origen y donde se erigió una de las obras más importantes que tiene el país, la base naval Puerto Belgrano. El nacimiento de semejante emprendimiento permitió la creación de una ciudad con una historia apasionante. La fundación de Punta Alta se remite al momento donde se inician las obras de la construcción de la base militar de Puerto Belgrano. En ese momento era el distrito de Bahía Blanca. La República ve la necesidad de que su incipiente escuadra de mar, que en esos momentos tenía asiento en el puerto de Buenos Aires y que operaba fundamentalmente en los ríos, se desarrollara hacia el mar. El centro naval de esa época, en el año 1894, llama a un concurso abierto, para que quienes lo quisieran, con los estudios y conocimientos necesarios, presentaran su tesis sobre cuál debía ser el lugar elegido para la instalación de ese puerto militar. Es ganador del concurso el capitán de navío Félix Dufour. Félix Dufour, luego de profundos y largos estudios, determinó que el lugar más apto para la instalación del puerto militar era la ría de Bahía Blanca, que es donde estamos acá actualmente ubicados. Es así que a principios ya de siglo XX, año 1901 más o menos aproximadamente, se inicia la construcción del puerto. El día 2 de julio de 1902 se instala el primer pilote del dique de Carena. Esa fecha es considerada como fecha de fundación de la ciudad de Punta Alta. Esto no es caprichoso, sino que es así porque prácticamente todos los operarios, obreros, ingenieros y demás que participaron en el desarrollo y construcción del puerto residían en la ciudad de Punta Alta. La ciudad de Punta Alta es considerada una hija de este puerto y siempre su desarrollo vino de la mano de la base naval. Tal es así que su población tiene una gran afinidad y una simbiosis con la actividad que realizamos nosotros. La magnitud de la base naval y el incesante crecimiento que vivió Punta Alta con el correr de los años generó en el puntaltense un espíritu independentista que le permitió lograr la ansiada autonomía para crear, allá por 1945, nada menos que el partido que hoy conocemos como Coronel Rosales. Donde estamos hoy parados era la delegación municipal Punta Alta del barrio Punta Alta, la localidad que tenía el distrito de Bahía Blanca. Básicamente había una cuestión de que era la localidad más alejada de la sede de la administración pública en Bahía Blanca y por lo tanto había un planteo de que había una desatención de la localidad. Eso dio a que hubiera varias idas y vueltas, ¿no? Hubo varios intentos, varios desacuerdos también, pero finalmente fue 3 décadas, creo que llevó más o menos la discusión, con varios intentos, la persistencia de esa generación llevó finalmente a lograr esa autonomía tan preciada que se dio recién en mayo del 45. A partir de ahí conformamos el partido Coronel Rosales. Uno a veces confunde coronel con la jerarquía de ejército, pero en realidad era un coronel de marina, Coronel Rosales, que fue una autoridad naval que en ese momento estaba con asiento acá en la zona, que hizo mucho por la comunidad puntaltense y de ahí el nombre. Coronel Rosales es uno de los municipios más poblados del sur de la provincia. Cuenta con más de 60.000 habitantes en sus 6 localidades, sobre todo en Punta Alta, su ciudad cabecera. Además, posee uno de los puertos comerciales más importantes de la provincia. Pero como vimos en el bloque anterior, tanto el partido como Punta Alta laten a partir de la base naval Puerto Belgrano, la construcción militar más importante de la Armada Argentina. Un motivo sustancial como para recorrerla y conocer un poco en detalle sobre su historia y su actualidad. La base naval Puerto Belgrano toma su nombre del bergantín Goleta Belgrano. El bergantín Goleta Belgrano fue la unidad naval que en el año 1833
efectuó el primer relevamiento hidrográfico en esta zona. Decidida la obra, la República, el gobierno, decide traer al ingeniero Luis Luigi. Luigi era un ingeniero italiano, de hecho residía en ese momento en Italia, y era famoso en Europa porque era el profesional que realmente había estado, ya sea o en la dirección técnica directa, o por lo menos había supervisado la construcción de los puertos más importantes de Europa hasta ese momento. Luigi llega al país y lo primero que hace es revisar la tesis del capitán Dufour, y coincide con él en que este lugar era el más apto para desarrollar el puerto. Era un italiano, un ingeniero italiano con muchísima experiencia en este tipo de emprendimientos, y la verdad que es un personaje que hoy todavía seguimos admirando por las consideraciones que tuvo, ¿no? Digamos. Todo se fue ampliando, tipo bola de nieve, y vinieron lo que era la parte de habitabilidad y comodidad para la gente. Se desarrollaron los barrios, la actividad cultural también tuvo su espacio, el culto no se descuidó y se construyó una iglesia, se construyeron hoteles, funcionó un registro civil, clubes deportivos, o sea, en cierta medida dentro de la base naval fue creciendo una pequeña ciudad para soportar a toda la gente que trabajaba en tanto en las unidades navales como en los destinos que le daban apoyo y sostenimiento a esos buques. Y la principal vía de comunicación justamente para desarrollar el puerto y para construirlo fue el ferrocarril. Es decir, el ferrocarril surgió de la nada, no existía. Se armaron líneas férreas que se usaron, por un lado, para comunicarse con Buenos Aires, para el transporte de pasajeros, pero fundamentalmente para traer las cargas de madera y de piedra con que se construyó el puerto. De un ramal de un ferrocarril francés, que era el único en ese momento, no formaba la estrella con Capital Federal, con Buenos Aires. Era el único ferrocarril que unía dos ciudades por fuera de esa red, de esa concentración en Buenos Aires, que unía Rosario, en Santa Fe, con Puerto Belgrano. También estaba el ferrocarril británico con Buenos Aires, que llegaba a la estación en Bahía Blanca. Luego los dos terminan quedando unidos para optimizar un poco la red, ¿no? La base naval es un predio de 18.500 hectáreas. Está dividida en dos zonas. Una zona que llamamos zona común y otra zona que es lo que se conoce como zona reservada. La zona reservada, que es de acceso limitado y restringido, es donde se encuentran los buques de la flota de mar y el arsenal naval Puerto Belgrano, que es quien se dedica a las reparaciones y mantenimiento de esos buques. En la zona común está lo que es la zona de libre acceso, la zona, podríamos decir, de habitabilidad de todo el personal que trabaja en la base. En la base naval también tenemos escuelas. Hay escuelas primarias, escuela secundaria técnica, hay jardines de infantes, jardín maternal. Todo ello justamente dedicado a dar facilidades a las familias que viven acá para que puedan desarrollar sus tareas laborales con la tranquilidad de que saber que sus hijos pueden ir a un colegio o pueden quedar en una guardería o en un jardín maternal. Eso da una población estable de unas 5.500 personas que viven establemente acá. Pero además de eso, todos los días entran y salen otras 7.000 personas que tienen comunicación directa con la ciudad de Punta Alta, que está adyacente a la base naval, o con la ciudad de Bahía Blanca, que está a 26 kilómetros. Esta base naval es considerada la más importante de Sudamérica por su extensión, son 18.500 hectáreas, por su importancia, por el personal que en ella trabaja diariamente, por el personal que vive y por el tipo de actividad que se desarrolla. La razón de ser de la Armada son los buques. O sea, las unidades navales son la razón de ser de la Armada y es el núcleo del poder naval. Los buques de la Armada, la flota de mar, tiene asiento en esta base naval, así que yo te diría que este es el corazón de la Armada. Punta Alta le debe su vida a la base militar, y un claro ejemplo de esa realidad se puede observar en su trama cultural. Como ninguna ciudad de otro municipio, las peñas folclóricas florecen
al compás de las numerosas colectividades de ciudadanos de distintas provincias que vienen a trabajar a Puerto Belgrano y se instalan en la ciudad. Es una tradición que lleva cerca de 100 años y que se sostiene tanto que hasta el propio municipio decidió crear su propio ballet folclórico para mantener y difundir esa costumbre popular. Esta es una ciudad que, justamente por estar también tan en convivencia con la Armada trae 1.500 chicos todos los años del interior del país que vienen a formarse para ser parte, incorporarse a las Fuerzas Armadas. Tenemos afluencia de mucha gente del norte y también del sur que vienen a la base naval. Entonces se dan los dos tipos de folclore, el norteño y el sureño. Y a partir del año 40 más o menos empezaron a formarse las peñas y los grupos folclóricos. Y llegamos como a tener en el año 70, 34 peñas. Y después igual llegamos a este momento, hay 16 o 17 que todavía están en funcionamiento y algunas desde ese tiempo. Es una ciudad que practica y le gusta muchísimo el folclore. Por ejemplo, tenemos en los talleres de la Dirección de Cultura tenemos 120 personas, es decir, 60 parejas adultas que hacen folclore. Tienen 2 días de ensayo y participan de prácticamente todos los eventos y asisten a todos los encuentros que hacen las peñas. El ballet municipal lo que buscó es dar una oportunidad para quienes surgen de esos talleres tengan un lugar donde desarrollarse profesionalmente. Es un orgullo tenerlos porque los chicos perciben una pequeña cuota mensual, un pequeño sueldo y le brindan 2 espectáculos anuales diferentes que preparan, el primer semestre y segundo semestre, y después los damos en el resto de todas las ciudades y de los otros espacios culturales que tiene la ciudad. Lo integran 6 parejas, son 12 bailarines y bueno, como te dije, hacen un cuadro representativo del folclore que ha sido nuestra ciudad, de la cantidad de peñas que hemos tenido. En un momento fueron 34 y después, bueno, los avatares del destino van haciendo que perezcan y que vayan quedando solamente en muy buenos recuerdos. Es indiscutible no poder tomar de cada una de las personas o de cada una de las agrupaciones culturales que hay de diferentes países, de diferentes provincias, como por ejemplo salteños, jujeños, los tucumanos. Es decir, de cada uno tomamos algo o tomamos sus raíces para poderlas volcar en el folclore, ¿no? Tal vez nuestra identidad sea esa convergencia de identidades, no tenemos una identidad propia, somos esa identidad que es un poco de salteños, un poco de jujeños, y donde en común está esta raíz nacional. Si bien la base naval es la gran referencia de Coronel Rosales, el partido, ubicado a la orilla del mar, también ofrece distintas variantes turísticas. Arroyo Pareja, Villa del Mar y Punta Ancla son algunos de los sitios que se pueden disfrutar. Pero a la hora de hablar de playa y de turismo, la referencia es sin duda Pehuenco, un lugar visitado por miles de turistas en verano y que cuenta con un plus. Un parque paleontológico con huellas fósiles de animales que datan de 12.000 años atrás. Un regalo de la naturaleza que vale la pena conocer. Pehuenco es el destino turístico de Coronel Rosales, el destino por excelencia, es la ventana de nuestro distrito hacia el país. Es el lugar que es visitado todos los años por cientos de miles de turistas y tiene su nacimiento allá por 1948. Está a punto de cumplir 70 años nuestra localidad turística y nace con un objetivo de sus fundadores, González Martínez, que deciden donar sus tierras y crear un bosque junto al mar. Para que la gente tenga idea de qué se trata Pehuenco, es una especie de Cariló de Mar de las Pampas, de en esta zona de la provincia, un bosque de pinos, de cipreses,
que tienen aproximadamente 70, 80 años, son árboles fundacionales, y sus primeros pobladores y sus fundadores tuvieron esta idea de emular un paisaje similar a la zona de las Landas, Biarritz, Bayona, Laven, Cabreton, que es una zona de Francia, una zona turística de muchas playas, donde decidió de alguna manera replicar su lugar de vacaciones de sus fundadores. Viajaban todos los años a Europa y decidieron traer este modelo aquí a Pehuenco. A partir de ese momento empezó un desarrollo incipiente con apertura de calles y se logró forestar grandes médanos, dunas y un pastizal nativo en un bosque, un verdadero bosque junto al mar, y allí se da el nacimiento de Pehuenco, que empieza a crecer como una villa orientada hacia el turismo nacional desde sus inicios hasta la actualidad. Pehuenco es la niña bonita, Pehuenco es el lugar donde uno puede residir y pasar varios días, disfrutar de una oferta turística que es básicamente la naturaleza. Es un lugar agreste, con servicios, con gastronomía típica, característica, con una playa que al mirar al sur uno puede disfrutar durante todo el verano los amaneceres y los atardeceres en la playa. Pehuenco está enmarcado entre dos reservas naturales en sus playas, la Reserva Natural Pehuenco Montehermoso, que es arqueológica, es paleontológica, y una reserva de defensa, baterías Darwin, por el paso de Darwin en nuestras costas. La zona de Pehuenco, que hoy en día es una playa marítima, hace 12.000 años se formaban lagunas temporarias donde los animales, la fauna del momento, iba a abrevar y allí dejaban sus huellas impresas en un barro arcilloso que por esos misterios de la naturaleza se ha conservado hasta hoy. Ese lugar, que es el yacimiento de huellas fósiles de Pehuenco, la primera vez, digamos, el descubrimiento fue en 1987 y fue a raíz de, después de una gran tormenta, cuando hacíamos esas colecciones para el futuro Museo de Punta Alta. Sabíamos que después de las grandes tormentas con viento sur se descubre la playa. Y entonces, esa mañana, primero salió mi marido a recorrer y fue el que vio una gran extensión destapada, sin arena, y con muchísimas huellas, que se notaba claramente que eran huellas de algunas gigantes. Entonces me fue a buscar, yo estaba con mis hijas chicas, por eso me fue a buscar. Y a partir de ese momento ya convocamos a una profesora de paleontología, que era colega mía, y comenzamos los estudios del lugar. Y ya al año siguiente se publicó en un congreso internacional y de ahí en más, bueno, siguieron los estudios del sitio. Allí se encuentran 24 especies de animales más huellas de hombre, y dentro de esa fauna, dentro de esos grupos de animales, hay algunos que nosotros conocemos hoy en día, como pueden ser los pumas, los guanacos, las gaviotas, los flamencos, y otros que se extinguieron totalmente hace entre 8 y 10 mil años aproximadamente, que son los animales que integran lo que se conoce como megafauna. Entre ellos tenemos los megaterios, los gliptodontes, las macrauquenias, los mastodontes, los toxodontes, los esmilodontes o tigres dientes de sable. La gente cuando va a Pehuenco puede visitar la sala de interpretación paleontológica con réplicas de las huellas, que es una pequeña sucursal del Museo Darwin de Punta Alta, y en la plaza central ver réplicas de los animales que dejaron sus huellas. Estrechamente vinculado con las huellas fósiles que se pueden observar en Pehuenco, se encuentra en Punta Alta el reconocido Museo de Ciencias Naturales Carlos Darwin. Semejante nombre, lejos de ser casualidad, explica un poco por qué esta ciudad es considerada la cuna de la teoría de la evolución. Es que allá, por 1832, por estas tierras, anduvo el famoso naturalista inglés, quien comenzó con su recolección de fósiles y empezó a advertir lo que luego se convertiría en el origen de la biología moderna.
nombre del museo es Carlos Darwin y está ubicado en Punta Alta. Y no es casual el nombre. Sabemos que durante el viaje del Beagle, en el cual viajaba Darwin como era el naturalista de la nave, se detuvieron en el año 1832, como 45 días, en frente de las costas de Punta Alta, donde Fitzroy, que era el capitán, se dedicó a hacer todo un mapeo del estuario de la Bahía Blanca. Y mientras tanto Darwin recorría la zona haciendo colecciones de diferentes plantas, animales, rocas. Y es así que un día, que es el 22 de septiembre de 1832, encuentra en una barranca de escasa altura una gran cantidad de huesos que él se da cuenta que eran de grandes animales que no vivían en ese momento. En ese momento, ya en sus cuadernos, escribe que le parece que están relacionados, que se extinguieron, pero que están relacionados con los peludos, con los que vivían en los armadillos que vivían en esta región. Para los investigadores de la evolución del pensamiento de Darwin, consideran como crucial este hallazgo. Y mucha gente ha venido de diferentes países a ver el sitio de Darwin en Punta Alta, que lamentablemente está todo modificado porque ahora es la base naval Puerto Belgrano donde estaba el sitio. Pero en ese mismo viaje también estuvieron en un lugar que está a unos 30, 40 kilómetros por la costa, que está entre Pehuenco y Punta Alta, y hay una barranca que se llamaba Monte Hermoso. En realidad no es lo mismo que el balneario Monte Hermoso. Y ahí también encontró otros restos de unos roedores que él hizo la relación entre antepasado y descendiente. Es decir, que estaba hablando de evolución en el año 1832, dos años antes de ir a las Galápagos, donde encontró los pinzones y todas las otras aves. Es decir, que en este momento hay un montón de, digamos, estudiosos del pensamiento de Darwin que consideran este lugar como, en cierta manera, donde nació la teoría de la evolución. De esta manera, llegamos al final de nuestra visita por Coronel Rosales. Un partido que no nació hace tanto tiempo, pero que tiene una historia con miles de años atrás que de alguna forma explica su semejante presente. Los esperamos en el próximo viaje de Senado Presenta para seguir recorriendo cada uno de los rincones de la provincia de Buenos Aires.